Voy contigo, Mónica. Una decisión del Tribunal Supremo que, en fin, es, yo creo que merece la pena contarla y no sé si aclararla en cierta manera, pero por lo menos contarla. Esto venía en un titular en la prensa nacional, concretamente en el diario El País, esta mañana en el digital. Que las víctimas de violencia machista que se personen contra su agresor no podrán renunciar a declarar. El Tribunal Supremo cambia la jurisprudencia para tratar de evitar coacciones para que las mujeres se acojan al derecho a no testificar. Hemos querido hablar, de hecho, estás con ella. Una abogada que tiene bastante experiencia en, en violencia machista, en, def en defender a estas mujeres, evidentemente, como es eh, Antonia Segura Lores. Eh, bienvenida, buenas tardes. Adelante, Mónica. Buenas tardes, Joaquín. Pues sí, se ha sabido que aquellas mujeres que denuncian por violencia machista no pueden acogerse o no podrán acogerse a su derecho de no declarar. Estamos con Antonia Segura, ella es abogada. Y nos va a ampliar un poquito más esta noticia. Buenas tardes, Antonia. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Nos encontramos que el pleno de la sala del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia donde manifiesta que la dispensa que realizaban las mujeres acogiéndose al 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no va a ser posible en el momento que se instituyen con la figura de acusación particular en el procedimiento, aún renunciando a mantener esa figura jurídica de acusación particular. Esto viene a ser algo significativo. En primer lugar, también tiene cuatro votos dirimentes que no están conformes con el acuerdo del Pleno, que será para posteriores sentencias donde tengamos mayor conocimiento. Pero lo más importante de este precepto es que diferencia el estatuto jurídico de la víctima. Eh, cualquier persona se puede acoger al derecho de no declarar contra ese familiar, cónyuge, cónyuge o pareja de análoga relación en cualquier otro delito en el que ella no sea víctima. Ha robado, yo me acojo a no declarar contra él y no colaboro con la Administración de Justicia. Pero en el caso en que ella sea la víctima, la sentencia viene a decir que no puede acogerse a esa dispensa porque entonces dejaría la propia denuncia vacía de contenido, sobre todo porque hay muchas denuncias donde la única prueba es la propia declaración de la víctima. En este caso también concurren dos circunstancias, que en el momento de interponer la denuncia ella aún no tenía sentencia de divorcio, pero cuando declara en el juicio oral ya había sentencia de divorcio. Es decir, son matizaciones muy importantes a la hora de poder interpretar el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Esto cómo beneficia a la víctima? Pues de principio, en parte, creo que va a ser beneficioso porque siempre nos encontramos a muchas mujeres que cuando van a declarar se ven coaccionadas por el presunto maltratado y atemperan su denuncia y la mayoría se acogen a su derecho a no declarar. Sin embargo, ahora van a tener la obligación de tener que hacerlo y va a ser como una excusa legal de decir, tengo que declarar porque estoy obligada a decir la verdad. Entonces, esa figura, testificar, adquiere una doble condición porque podía ser acusación particular en el procedimiento, aunque lo deje de hacer, y sobre todo porque la coacción que puede recibir de su pareja o expareja va a ser menor que si de principio no tuviera esta exención. ¿Y se ha presentado alguna propuesta o algo para aquellas mujeres que se arrepientan de haber denunciado? No, de principio lo que buscamos es que se modifique la ley de enjuiciamiento civil y desaparezca el artículo 416.1 de la ley de enjuiciamiento criminal para todo tipo de denuncias, sobre todo cuando son las mujeres. Esa modificación no se va a producir hoy por hoy porque necesita unos consensos y un estudio muy determinado, con lo cual nos van a beneficiar que determinadas sentencias vengan a dar esas pinceladas de que quedan exentas de acogerse a esa exención de 416 y que su declaración va a ser necesaria mantener la analidad del juicio para que tengan el valor y la prueba que el juez de, de su momento le establezca. Antonia, aprovechando que estamos contigo, ¿cómo se ha vivido desde el punto jurídico el confinamiento? Bueno, ¿Cómo ha afectado la violencia machista a las mujeres en estos momentos? Pues mucho. El tipo de denuncias que están viniendo uh, son mayores. Con todo eso hay un alto porcentaje de mujeres que no denuncian a la, vista, a la vista de que han vivido un maltrato, sobre todo más psicológico, porque estamos acostumbrados que el maltrato físico inmediatamente se denuncia aún en fase de confinamiento. Pero el hecho de estar más horas conviviendo bajo el mismo techo, en ese habitáculo, mm, confinado, pues ha dado a que sean los maltratos psicológicos más civilinos, más sutiles más difícil de demostrar, pero sin embargo han causado mayor gravedad en la, en la propia mujer. ¿Existe algún perfil de personas que sufran esta violencia y no lo denuncian? fin no, todas las mujeres, da igual su condición social, su condición educativa, el nivel de estudio, da igual. Eh, todas las mujeres sufren violencia de género siempre que estén en un entorno con un maltratador. Y se da en todas las esferas. Lo que pasa que a veces cuanto más nivel cultural tiene esa mujer, hay menos credibilidad por el resto de la sociedad de que por qué aguanta, porque no denuncia, si ella tiene recursos, si tiene medios, y es porque en sí no saben el círculo de la violencia o no quieren darle crédito a la palabra de la mujer que muchas veces se ve frivolizada cuando realmente está denunciando un maltrato que persiste y que día a día está sufriendo. Bueno, siempre decimos que denuncian, pero la gente que está a su alrededor, ¿cómo puede ayudar? De principio, siendo testigo de todo eso hecho, acudiendo a declarar como testigo de la misma. Hasta invitando a esa víctima para que acuda a los centros donde le pueden dar una orientación jurídica y un apoyo psicológico, para que sea la propia víctima la que tenga un empoderamiento en sí y sepa después y a declarar y mantenga la denuncia. Porque, como va unido a mucho miedo, a veces falta de recursos económicos, antepone las necesidades de su hijo a los propios. Hay unos condicionantes sociales, aparte de toda la institución jurídica que no siempre te da un apoyo directo. La justicia lenta, los medios económicos que se ponen a su disposición hay muchos, pero no siempre llegan de forma directa y puntual, hace que muchas mujeres no sigan denunciando. Pues muchísimas gracias, Antonia. Gracias a vosotros. Bueno, Joaquín, pues estas son las palabras de Antonia Segura, abogada. Ya nos ha ampliado la noticia y nos quedamos pues con esas palabras de apoyar a la víctima en el caso de que tengamos algún caso cercano. Así es.